Se la voy a encaminar. Se la voy a encaminar. Este güey se oye el ventilador muy recio. ¿Subimos aquí los dos? Sí. ¿Quieres que maneje yo o vas tú? Ok, yo lo voy. Thank you.
Mientras no se haya hecho nada, todo está bien. ¿Vamos a aquí traigo la herramienta también, déjenme saco. Ármenlo. Ponemos la lona, que este. Mucha aventura que nos trae, compa. Todo quedó en el video, No. Todo. No chingues. Todo está en YouTube ya. Estuvo bien perro ahí en el coche. Mucho volteado, compa. No va más, la madre. ¡Compa! ¿Sí? Me traje lo que pude, lo que pude en esta. Sí, qué bueno. ¿Preso? Digo, David. ¿Preso? Sí, sí. ¡Estás toda madre! Las aventuras. Sí, grabó. No, también nos fuimos por el túnel. Pero el túnel, ¿verdad? Ese túnel está bien perro. Ya le quedan tus clavos. ¿Cuánto le sale el mejor, primo? Está como en 14. ¿Está bien? Pero yo le fui metiendo pues todo. ¿Le puso los rines todo, y la levantó? Todo, bumpers, the lights, todo, etc. ¿Cuánto le levantó? ¿4? ¿6? Para arriba nomás, para arriba. Arriba derecho. No, del lado, nomás arriba derecho. Oiga, ¿usted me clava ahorita? El primo. Oh, el primo, me estaba gritando que le pega por eso. Chinga. ¿Me dieron un ticket a mí? No mames. Y hasta lo pusieron adentro de la troca. ¿Por qué? No sé, ¿qué pedo? ¿No pusiste el que yo traigo? ¿Puesto? ¿No trae titración en la troca o qué? ¿Cómo no? ¿Sí traen? No, pero no trae placas, güey. ¿Cómo están las placas? ¿Y a poco vinieron a revisar eso? Ya, eso sí chequearon con las trocas. ¿No trae las placas, Antán? Sí trae placas, pero está vencido el sticker. Ya, no, ya lo chequearon. Pero es un fixing. Es un fixing. Es un fixing, nomás, tiene que llevarlas. Las placas ya no son. ¿Y abrieron mi troca? ¿Cómo la abrieron? Pues la dejé abierta y la abrieron y la pusieron adentro. Ya, ya, son cabrones. No, en la verga. Y a mí no me dejaron nada. Ojalá y no. Hay que pura. Es por el puro de esta maquilla, ¿descansando la opción al tablero? You don't got no spare clothes? No spare clothes, you can shower, got nice warm shower. ¿No trae ropa a nadie? Bien perra, qué bueno que nos suben para arriba, loco. Vamos, porque que es ugly as you go, ya. ¿Sí? Hijo, puta madre, está bien escarbada del agua. Big old fucking fat ass rock, like.
fuck, I ain't waiting. Nobody, ay. Ahí se ve la como usted iba, la vuelta donde iba bien para abajo. Arriba, güey, está bien escarbado. ¿Se ve lo más plano ahí? No, no, más porque hell ugly. No, se lo más plano acá. ¿La quería poner a ti? Se volteó. ¿Se volteó? ¿Se volteó? ¿Loco? En este, también. No, vamos a hacerle bajamos para arriba. Acá está... Acá está todo plano, ey. Para allá, para atrás, güey. Vamos a llevar ahí todo el parque. No, ahí traigo Gatorade en la bolsa, viejón. No, yo tenía un chingo que no raite. Ah, una agüita de ese que agarro. ¿Quieres decir tú? Aquí, en la hielerita. Vale, 40. Es una carnita. No, viejo, yo tenía que no raiteaba como... Bueno, pues ya había venido... ¿Eh? No, pero está bien porque así pierde el miedo. Mira, yo cuando vengo y mi jefe me agarró una moto, yo tenía 8 años. Este güey se crió contra las motos, o sea que mi sobrino desde que estaba morrido le compró motos, ¿me entiendes? Pero a mí nunca había interesado esa madre, ya de viejo me metí. ¿Ya quedó igual, mijo? Compré. No, un día arregló unas pinches motos. ¿Sabes qué? Vamos a comprar, vamos a ir a calar, vamos a hacer puro bueno, vamos a que me ayude. Ah, con el mugre, ¿dónde? ¿Qué? La hielerita. ¿Qué? ¿No le echó hielo? No, güey. Tenía yo una pinche moto y la vendí en un recortador de feria, viejo. ¿Sabes? Un puta madre. Uno con familia, lo primero que echas a tirar más un puto yo, que pinche su madre. Y la vendí, uno de los morros que se iba a venir, la trae, es una puta Benji, igual que es, pero puto, ya con los Los men, ajá, toda esa madre, ya bien, al pedo me viene. Los plásticos bien recortaditos, ya los carburadores bien arreglados, todo el pedo, así. Y compré unas dos llantas, y no es la misma, no, y pues puta madre aquí, para andar, de un mes nomás, vinimos un tiempo de calor, va a mirar la polvadera, se empeñan, ahí vengo para atrás, ¿verdad? ¿Quién te quedaste? ¿Dónde dejaron, güey? ¿Cuál te quedaste? No, es que, ¿sabes qué? Tienes que ir peleando con el puto balance, es otro rollo, viejo. Y esta güey nomás para arriba. Nomás ábrele. ¿Sabes qué? Las pinches motos nomás saben que no le tengan miedo a la güey, porque la subestima un tantito la subida, no que apague. Yo cuando miré, cuando iba para arriba, que se subía. Yo también subía con vuelo. Ya me iba a lanzar a agarrar. No, pero dale que, güey, y luego le quieres pegar. Es lo que le faltaba al tema, que le aflojaba, como que sentía que se iba. Sí, no, es que... Es de echarle el pecho encima y sale a la güey. Yo, la pinche moto, este vato compró una cuando subía ahí a las 2 y salió, tenía como 5 años. Le acabamos de arreglar los carburadores, esa no fue allá, viejo, una que ya tenía 5 años que no rejeaba. Y ya no vale apretar. Está bien bravísima la puta moto. Es que tiene una rueda, pero que sí, levanta. Compa, yo tampoco tengo. Ya están las estrellas que traigo. Ah, están aquí en la troca. ¿Me los prestas para arreglar el Let's Pass? ¿Cómo va a llevar? ¿Quieres un estel? Sí, güey. O un agua. Ahí está, ni de abrir la puerta, ahí si quiere verlo. Vete a la otra. Simón, ahorita.
No, pero me quieres un patrasado. Sí, no, y allá arriba. Arriba. No, está bien feo, viejo. No, hijo, puta madre, ¿sabes qué? Por eso no, yo subí para arriba, vato, y había pedazos que decía yo, si me quedo aquí. No, no me traigo esas. Pues valió madre, pero si no, que decía, hey, un dije un planito, no, espera, alguien, a la verga, dije, no voy a hacer. Iba atrás de usted yo. Yo lo vi que subió un verguito. Me le pegué, dije, a ver qué. Pero ya vi que eso no subía ni me paré y lo vi en esa última. Batalla. En el, donde se, ahí no. Dije, pues yo voy a pelo. Yo, no, no, está feo, para arriba. A subir, este pero... está plano, no, qué plano. Siéntate que no me deja mentirme. Sí. Hay pedazos donde tienes que brincar la pinche moto para arriba, la puta piedra. Si no, no la haces, viejo. Porque llegas, pégalo de abajo y te pancas y a palomear para abajo. Ahí donde estaba aquí el compa, estaba la cuesta de droga. Mira, de ahí donde estaba, no lo alcanzaba. No, miren ustedes cuando me arremó. Se le vino la moto ahí, güey. De ahí, de ahí donde estaba, pero ustedes miraban así. No chingue. Se vino la moto. ¿De qué tamaño miraban? De ahí donde estábamos. Se miraban la pinche motito así. Está bien, las 16. Una vez que era la que estaba. Y nos miraron allá arriba, aquí de abajo, ya. Dice, ey, que tú sabes cómo bajar. Dile, güey, que está loco. Yo no me voy a pasar. Sí, que él sabe cómo bajar, dile, váyanse para allá. No, 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 o sea que ya llegando al trail, plano, sí sé, pero allá dije, hey, yo nunca había subido puerta para subir, no sé ni qué pasa. Y sabes qué, déjame subir, madre. ¿Cómo se fue el primo de se le cayó la bolsita. ¿La bolsita? La herramienta, allá en el trail. Pero aquí tú, ¿dónde estás? Ahí va a estar, la wey. Ahorita me subo para allá arriba, la verdad. Ahí donde cayó, ¿qué? ¿Voló el asiento? Sí, voló el asiento, para ver. Aquí se cae la calabaza, la pinta. Está el pistón, como wea. No, mira, vato, yo la primera vez que me embarré en lo plano, andamos en el puto rancho, ahí en Tracy. Andábamos, y este güey iba en una pinche moto de dos llantas, y yo voy a comprar una pinche motillo, ¿qué era? Se llevaba automático. ¿Por qué estás con Warrior? No vas. ¡Ey, ahí arriba! ¡Puta madre! Agarré tantito con bien. ¡Para atrás! ¡Oh, mi compa trae unas pinches! ¿Quieres un agua? ¡A ver, compa! ¿A ver? ¿Qué compa? La Altus. ¿Leatherman? Simón. Pero ya están quebradas, a ver si le jalan. ¿El de plano? Nomás. Está quebrado. Pero sí lo puedes regalar. Vale. Gracias. Este güey, se me hace que está huele para toda la... ¿Qué? Te robaron mi dinero. Se me hace que sí, porque se van a traer más chingaderos. Espera, déjate. ¿No trae nada? No. Sí, no, sí trae, pero... Pero no vale creer. ¿En pago la sacaste, hijo? Sí. ¿Sí? ¿A cómo están los pagos? De 200 bolas. 200 malacates. Eso es lo que salen. 200 bolas. Ey, nomás te de que le pierdas el pinche billete unos 2000 bolas y te este camarada te la deja, pero que te vas a aventar chango para atrás que estoy contento. ¿Qué? Pues apenas quisiera dominarla ahorita, sí. No. Ey, con unas tres recias que le des, vas a ver cómo la vas a manipular, viejo. No, y luego es. Aquí es camarada enseñar, no me imagino, ¿no? No, olvídate. ¿A poco sí quedó un video, compa? La neta. No, todavía está grabando. Aquí sí hay baños con agua caliente y todo. Para echarse un chagüe. No chingue. Agüita aquí caliente. Para que se lo diga, porque así. ¿Está bien, hijo? Que cuando llegue la mujer te va a decir. No se agüite. Allá, que no me agüite. No me agüite. La puta yarda. Oh. Que se agarren una manga. Como en el rancho, trágate un puñito de tierra. No, no vas a ver, viejo, cada que venga, pues a Rachel le van a pegar un pinche y un ponazo para que veas cuando se viene toda la palomilla que es Marcia. Así, no. ¿Quieres un tirapijo? Oh, viejo, pues ahí está la ida. ¿Verdad, sicario? Y de todas maneras, este loco de todas maneras va seguido. Yo, pues, no me les pego a veces tanto, pero estos van más seguido. Si te nos presta licencia, ya vamos a estar. Hasta 5 o 6 veces. Ahorita venía platicando con el camino que quiere hacer una vueltita para este... Winchester Bay, para Oregon. Hasta Oregon. También mandan 1, 2, 3. 3 de estos. Ah, es muy bonito esto. Está tirado por encima, ¿no? Con las pinches metidas en la retira. Con las asas, bien coloradas y arriba. Eso sí, está bueno. Yo le digo que voy a decir, deja de buscar la cama, cántame. Hombre, está chulada ahí, viejo. Mira, una Cherokee. ¿Roca? Blanca. Oh, no. Hey, is that rubber in them niggas? Huh? Who's that? With the white Cherokee? No, no, it's rubber.
¡Es Juanelo! Ah, ¡es Juanelo a la vez! ¡Pinche Juanelo, sí, yo! ¡Hijo de la verdad! ¿Tienes su moto, compa? Juanelo. Esa moto era mi compadre, ¿eh? Sí. Este me también trae otras víctimas más. ¡Vénganse! ¡Venga, querido! ¡No, Juanelo! Yo me agüito que tú te agüites, Sebastián. Eso a mí me agüita a mí, pero. No te pagué. Ya no manches, güey, ¿da? Aquí nos hemos llevado a camaradas con las manos quebradas, viejo, y todavía se dice. ¿Te acuerdas del carnal de camarón, güey? Y aquí, se en una racha también de esa ira y el mismo puto color, no, te voy a estar maldito así. Por lo menos plástico. Da igual, a ver, ahora sí, agradece. ¿Dónde la escuchamos, papá? No, yo me asusté cuando lo miré que lo traigo de aquí. No, aquel arroyo es chido. Está chingón, mucho arroyo. Aquí está bueno, mi Juanelo. Venga, de Juanelo. Ya lo conocíamos desde hace unos 5 segundos, ¿verdad, mi Juanelo? Ya lo conocíamos. Ahí está. Es que le dije que lo estaba esperando. Le vamos a escuchar para. Pero el mero original, no, arriba, como este loco. Sí, sí. Otro, pero el mero perro. ¿Cómo anda? Me dijeron, men. Sí, amigo. ¿Qué te ha traído un problema? Miguel, ¿qué te ha traído? Iván. ¿Agarra acá? ¿Ahí la misma otra vez? ¿Por qué? La ponemos del árbol para aquí a última la moto. No, una moto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya pegó ahí. Es que no la de otra. Una rama. No, se vienen, güey. No, no lo voy a bajar. ¿Cómo es que la agarraste? Ey, por la pinche moto esa, güey, no la puedes dar. Estaba nuevecita, Juanelo. Estaba, ¿eh? Estaba, se la bajaste. Ya le quitó la agarraste. La desvirginó ahí arriba ahorita. Así, compa. Así que usted quiere pegar. Arrástale el plástico, viejo, no lo ocupas. Yo también. Yo con papá de guía. No, si gira. No, le di para allá y luego me regresé, me dio una talla ahí. Pero esa María lo puede bajar para abajo. Que le subo para arriba, ya no lo puede bajar. No, no, mucho volteado allá en policía. En una casa allá. Se regó para abajo. Que no se ve. Así es que la comunidad. ¿Pase para atrás derecho? Sí, no, no se ve. Así que arreglarle para atrás. ¿Qué? ¿Qué dijo que le encontró? Yo le atrás a un policía ahí. ¿Ya ve que no hay recepción aquí? Es la cuestión que se me atreve para acá.